Seguro que de pequeño alguna vez has intentado hablar en clave con tu mejor amigo, o con tu hermano o hermana. Seguramente fuese algo muy simple, como añadir pa al principio de cada palabra, o escribirlas al revés, o ponerlas verticalmente. Pa y pa pensabas pa que pa nadie pa te pa entendía. ¡Qué inocentes éramos! Hubo hasta unas chicas de mi clase que aprendieron lenguaje de signos para comunicarse entre ellas sin que lo entendiésemos los demás. Ahora lo pienso y con un poco de esfuerzo podrían haber sido buenas espías, pero no vamos a hablar de lo que me frustraba no saber lo que decían, o de cómo utilizabas tú un lenguaje de señas con tus amigos en el que dependiendo de la posición del lápiz era una respuesta del tipo test para copiaros entre vosotros. Vamos a hablar de algo similar, pero fuera de un entorno escolar delictivo. Hablemos de los lenguajes ficticios. Sí, en el fondo todo eso que estabas haciendo para intentar engañar a tu profesor o a tus compañeros era crear un lenguaje cifrado muy simple. Puede que alguna ocasión lo utilizases para poner en una nota quién era el chico o la chica que te gustaba. Pero cuando hablamos de cualquier medio audiovisual, los lenguajes ficticios se usan para mucho más, no solamente para leer las notas de amor entre Kojima y Norman Reedus. Seguramente la más importante de ellas es brindar de riqueza y realismo al mundo en cuestión, pero también se utilizan muchas veces para esconder subtramas, dar pistas al espectador, para firmar o mandar mensajes propios rompiendo la cuarta pared, o incluso evitar la censura. Seguramente los ejemplos más famosos de todo esto los tenemos en el cine y la literatura. El Klingon de Star Trek, el Parsel de Harry Potter, el Dothraki de Juego de Tronos, el Irlegian de Lovecraft, todos los de Tolkien, que es que el tío era un jodido crack con esto. Era el abusón de los lenguajes ficticios. Creó, en mayor o menor medida, el lenguaje de las runas de los enanos, la lengua negra de Mordor, la lengua de los Ents, la de los Númenoreanos, la común y las tres lenguas que creó para los elfos. ¡Sí, tres! La troncal, como si fuese nuestro latín, y las dos que evolucionaban de ella. Todas como un lenguaje complejo con sus declinaciones, sus excepciones y sus mierdas. Nadie puede con Tolkien. Pero la verdad es que hay infinidad de lenguajes ficticios no tan obvios, o que seguro que muchos no habéis notado. ¿Sabías que por ejemplo en Star Wars existe el Hatsiano? ¿O el Ewok? ¿O que en Avatar los Na'vi también tienen un lenguaje propio que los fans han ido extendiendo y ahora mismo tienen miles de palabras? ¿O que en la película de Atlantis de Disney los Atlantes tienen una escritura propia con significado real y traducible? Si es que hasta los Minions tienen un lenguaje simple pero estructurado y traducible. ¡Los jodidos Minions! ¿Cómo? ¿Que los Furbis también tienen un lenguaje con decenas de palabras? Mira, es que yo ya paso. O sea, este vídeo parecía buena idea, pero entre los Furbis y los Minions, o sea, a la mierda todo. En fin, Furbis y Minions aparte, eso. Que en cualquier universo fantástico, lo más probable es que haya un lenguaje ficticio esperando a que alguien lo traduzca. O puede que simplemente sean letras que molen y que se hayan creado así porque parece alguien, pero no tiene significado real, que también pasa. Y como no, en los videojuegos no íbamos a ser menos, y en algunos casos puede que no tengamos nada que envidiar de los mundialmente famosos. Excepto a Tolkien. Repito, nadie puede con Tolkien. Una vez hecha la introducción de rigor, vayamos con lo que nos interesa. Los lenguajes ficticios en los videojuegos. Imagínate que has creado tu propio videojuego. Uno que transcurre en un mundo postapocalíptico donde los pingüinos son la raza dominante y han esclavizado a los humanos para que trabajen en sus minas de hamburguesas de feldespato. Querrás que los pingüinos, cuyo intelecto es muy superior al de los gatos que nos tienen esclavizados actualmente, puedan hablar un idioma propio o incluso tengan toda una cultura en su idioma, ¿verdad? Pero claro, no tienes ni idea de cómo hacerlo. ¡No te preocupes! Hoy veremos diferentes ejemplos para que puedas crear el lenguaje ficticio más adecuado al gusto de esas maravillosas aves no voladoras y al parecer nuestros nuevos dioses. Para empezar, te diría que en general, para crear un lenguaje ficticio a un nivel, digamos, básico, lo único que necesitas es saber un poco de criptografía. Porque básicamente lo que vas a hacer es codificar tu propio idioma de manera que mediante un conjunto de caracteres o pronunciaciones distintas no pueda ser leído por alguien que desconozca su funcionamiento. Hay docenas de técnicas criptográficas que puedes utilizar para crear tu propio lenguaje codificado. Sustitución, binario, código César, esteganografía, escribirlo al revés, utilizar otra fuente de letra como Windings, una escítala, cifrado Alberti, mezclar cualquiera de ellas... ¡Yo qué sé! Hasta puedes decidir usar la letra de la derecha de tu teclado. Cualquier cosa que se te ocurra como algoritmo de encriptación, vale.
Pero no te preocupes, porque si no se te ha ocurrido nada, te voy a mostrar los ejemplos más típicos a la hora de crear tu propio lenguaje ficticio y un par más un poco más complicados. Aunque bueno, siempre puedes hacer el vago y tirar de código Morse o Braille, como Pokémon. O simplemente redibujar las letras, como Pokémon. En general, yo creo que el método más utilizado es el de sustitución pura, en el que creamos nuestro propio alfabeto y sustituimos letra por letra lo que sería el abecedario de nuestro idioma. Hay muchísimos ejemplos de esta práctica en el mundo de los videojuegos, y normalmente para que la gente lo pueda traducir suele aparecer un personaje leyendo alguna frase. Tampoco puedes leer Lombax, ¿eh? Perdón. Dice, en esta sala un secreto nació, que solo la Kragmita Tormenta apagó. Has venido de lejos, pero ¡ay de ti! Si sin una cola terminas aquí. O también se puede introducir en el juego una piedra roseta que contenga una oración en la que se use todo el alfabeto. Unos cuantos ejemplos de sustitución simple son el lenguaje Zoni, Lombax y sus evoluciones en la saga de Ratchet y Clank, la escritura de los Precursor en Jak and Daxter, la escritura de Fez. En la saga Zelda hay unos cuantos, como los distintos alfabetos ilianos, el idioma Gerudo o el de los Seika. También lo podemos ver en Final Fantasy X con el lenguaje Albeth, el de los Covenant en Halo, el de los Aureos en Star Fox Adventure, el que aparece en A Hat in Time, Minecraft o el lenguaje daédrico de Skyrim. Para hacerlo todavía más interesante, podéis hacer como este último, que aunque sea de sustitución simple, cada carácter tiene una pronunciación propia totalmente distinta al castellano o inglés. Y si vais a querer que se lea siendo mínimamente pronunciable, lo más habitual es intercambiar las vocales por un lado y las consonantes por otro. El siguiente nivel sería añadir algo más a esa sustitución o hacerla de una manera un poquito más complicada que el simple letra a letra. Tenemos, por ejemplo, la lengua de los dragones de Skyrim, que aparte de una sustitución simple hay algunos caracteres que representan sílabas, y luego sus combinaciones son palabras con significado propio. Fusroda, por ejemplo, significa fuerza, equilibrio, empuje. Esto podemos llevarlo más allá y hacer una sustitución de sílaba a sílaba siempre, como ocurre en el antiguo y el moderno silabario iliano de la saga Zelda, basados en el silabario kana japonés. O por ejemplo, el utilizado por Yorda en Ico, cuyo lenguaje rúnico consta de una triple codificación. Para escribir en él, primero tenemos una palabra en nuestro idioma, la traducimos al japonés romaji, que es una versión más romanizada del mismo. Le damos la vuelta y ahora sí, aplicamos una sustitución en la que, a su vez, cada letra está representada por un dibujo de la palabra en inglés que empieza por esa letra. Para la A tenemos ant, hormiga. Para la B tenemos bird, pájaro. Y así sucesivamente excepto la I, que es un ojo por su pronunciación, ai, igualita a la de la letra. En Shadow of the Colossus y The Last Guardian también hay lenguajes ficticios derivados de un japonés latinizado, pero no tienen un lenguaje rúnico como el de Ico. Los tres usan una herramienta de conversión creada por Ueda para obtener lenguajes similares pero diferentes. Volviendo atrás a métodos más sencillos pero diferentes de la sustitución, podemos simplemente traducirlo a otro idioma y darle la vuelta, como hicieron en la versión española de Zelda Minish Cap, que el idioma Minish básicamente es japonés al revés, aunque en otras versiones simplemente es el propio idioma invertido. Y otra práctica sencillita sería la de simplemente inventarte palabras y dotarlas de significado, como ocurre en la lengua de los Sims, o Simlish. A mí esta no me gusta mucho porque de cara a la comunidad no es que aporte demasiado, pero supongo que en el fondo vale igual. Aunque hay muchísimas técnicas más o podéis tirar de cualquier cosa que se os ocurra, en un vídeo aparte os voy a enseñar un par de las más complejas que he visto en videojuego alguno. Dos técnicas solamente aptas para aquellos que estén dispuestos a comerse un poco la cabeza, pero creo que si estás en este canal es porque ese rollo te mola. Así que te recomiendo mucho suscribirte para no perderte el siguiente vídeo sobre lenguajes ficticios en Call of Duty Zombies. Te aseguro que no te arrepentirás, pero si quieres saber de qué va la cosa antes de ver ese vídeo, te recomiendo que le eches un ojo a su historia, que sinceramente también es de las mejores que se han hecho para videojuego alguno. Tenéis en mi canal tanto la versión completa de una hora como la resumida de 10 minutos. Para que no digáis que no tenéis dónde elegir. Espero que no seas muy gallina y que nos veamos dentro de poco. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.